Bueno, amigos, pues iniciamos este Coplaca en forma de aquí, desde la Fruit Attraction, junto al stand de Urobanán y de Coplaca. Un stand renovado que está, bueno, yo creo que en las mejores condiciones, puesto que está en la puerta de entrada de este pabellón de la feria y todo el mundo lo está visitando, lleno de clientes, como habrán visto. Y tenemos con nosotros a Javier González Palenzuela y con él vamos a hablar un ratito. Javier, buenos días. Hola, buenos días, Lucio. Otro año más aquí en la Fruit Attraction, porque aquí hay que estar obligatoriamente, ¿no? Hombre, yo creo que sí hay que estar. Los años complicados de plátano, como ha sido este año, hay que estar más presente todavía que los años anteriores, ¿no? Tú verás cómo está el stand de gente lleno, gente haciendo negocios, y esto es importante. Y los plátanos no pueden faltar aquí. El plátano de Canarias y, por supuesto, Coplaca, aquí no van a faltar nunca. Porque muchas veces la gente que nos está viendo quizás dice, bueno, pues van allá, dan la vuelta, visitan, ven los mercas, pero aparte de eso, aquí es que se viene a hacer negocio, porque se culminan negociaciones, se pone cara a los clientes que muchas veces solo se ven a golpe de teléfono, y es un momento de, bueno, pues, de rematar la faena, como se suele decir. Bueno, aquí venimos a la feria, venimos a hacer, intentar hacer negocio, a contactar con clientes nuevos, a ver tendencias nuevas del mercado, y por supuesto pues aprovechamos y vamos a Mercamadrid en este caso, y pues vemos la fruta, cómo está, el ambiente que hay en la venta pasillo, cómo se está comportando el mercado. Un poco se trata de aprovechar todo esto. Es una feria, es un poco de fiesta, pero de trabajo sobre todo, ¿no? Este año la cambiaron, adelantaron a principios del mes de octubre. Quizás, bueno, pues se está recolocando con las otras ferias internacionales, ¿no? Bueno, sabes que hay varias ferias a nivel internacional de frutas, y lógicamente pues tienen que buscar su ubicación. También es verdad que un poco influye las otras ferias que hay también aquí en el IFEMA, y en este caso este año se ha adelantado. Quizás está haciendo un poquito de calor para la fecha que es, y bueno, siempre nos hubiese venido mejor un tiempo un poco más fresco, pero bueno, es lo que tenemos y hay que tenerlo, ¿no? Javier, ¿qué es lo que he querido este año transmitir en este stand Urobanán y Coplaca? Bueno, siempre nosotros tratamos de transmitir un poco la modernidad de nuestras instalaciones, la sencillez a su vez de las instalaciones. Como verás, el stand es muy sencillo, y bueno, lo que se trata es de dar a conocer el producto en las mejores condiciones. Lo que se trata más bien también es que lo visiten los clientes, visiten las instalaciones de Urobanán, y bueno, pues un poco obligarlos en ese sentido también, porque para que conozcan las instalaciones, conozcan los productos que ya se conocen. Pues sí, bueno, tú sabes que nosotros tenemos una cartera muy amplia de clientes, hablamos con ellos todos los días, nos vemos de vez en cuando, pero aquí se trata de que este día en concreto pues vengan, se sienten, hablemos de cómo ha ido el año, cómo se está comportando, si tienen las inquietudes que tienen, las previsiones que ellos quieren, todas las cosas que se puedan conseguir y que en el día a día por teléfono se hablan, pero después, pues bueno, siempre es mejor de cara pues decirnos las cosas, lo bueno y lo malo, y tratar de corregirlo y aumentar sobre todo la venta, y en este caso de plátano. Javier, una cosa curiosa, junto al stand de Urobanán está Aneco, que es el principal competidor. Es que siempre nos copian, siempre. Yo no sé cómo lo hacen, pero siempre nos copian, nos van buscando. Bueno, no son los únicos, ¿no? Pero bueno, aparte que es una broma, es verdad. Yo creo que ahora mismo Urobanán es una empresa, pues la empresa más importante dedicada a la fruta en España, dentro de lo que es el comercio español. No nos dedicamos a lo que es la exportación, y yo creo que ahora mismo es referente a nivel nacional de lo que es una empresa y de la cantidad de productos y gama que vendemos, ¿no? Si hablamos en cifras, ¿cómo podemos transmitir eso al gran público? Pues mira, este año vamos a cerrar una factura, bueno, todavía queda un par de meses, pero las estimaciones que tenemos, vamos a cerrar rondando los 380 millones de euros de facturación. Vamos a vender casi 135 millones de kilos de plátano. Vendemos 45 millones de kiwis, y podría decirte cifras a lo mejor demasiado fuertes, ¿no? 9 millones de kilos de aguacate, vendemos 3 millones de kilos de papaya. Si te podría estar dando datos, pues que lo único que hacen es reflejar la grandeza de esta empresa, ¿no? Una empresa que se moderniza, que tiene vehículos propios, que es capaz de llevar a la frutería, que tiene un contacto directo casi bueno, con las fruterías de barrio. Es decir, es una logística muy complicada, que cada día crece más y que se moderniza.
Sí, porque al fin y al cabo cuando tienes toda clase de clientes y tienes que atenderlos a todos, pues no te queda más remedio, atenderás a los clientes grandes de distribución, pero a los pequeños también, y hay que suministrarles, y al canal Horeca y suministrarles, pues tendrás que tener tus camiones o tus furgonetas para poder atenderles los 365 días del año y a la hora que ellos quieren, ¿no? Eso es complicado. Es complicado, sí. Y complicado, y yo creo que estimulante también, es la progresión, una progresión en positivo del número de productos, no solo frutas y hortalizas, sino ya productos preparados de cuarta gama. Hemos visto hasta aceite de oliva, hemos visto lentejas, garbanzos. Bueno, aparte ya de los preparados derivados de la fruta, tenéis de todo, ¿no? Nosotros, a ver, nuestra obligación es vender los plátanos, darle la mejor salida, y eso se tiene que acompañar, o sea, acompaña a día de hoy de la venta de otros productos. Al principio empiezas con fruta, pero al final te vas dando cuenta que tienes que ir metiendo de todo porque la gente te lo pide, ¿no? Entonces tenemos productos para deportistas, productos de dietética, tenemos una parte, lo que llamamos la sala blanca, que estamos haciendo zumos y batidos, ahora estamos fabricando guacamole también. Entonces, sí, aquí cada año se inventan cosas nuevas y esto es un círculo que no se para, no se puede parar. También orientado a la salud, es decir, productos bastante bio, bastante natural. Todo, ¿no? Aparte de la gama de productos orgánicos o biológicos que se venden a nivel nacional, pues hacemos ahora mismo hasta para deportistas, productos de energéticos para deportistas, y bueno, creo que no hay que desaprovechar ningún espacio que quede en el mercado, ¿no? Siempre me has oído decir que los nichos hay que aprovechar, los nichos de mercado hay que ocuparlos, y aunque se vendan 4 cajas de algo, hay que venderlas. Y señores, no solo aquí en la Fruit Attraction estaba Javier y todo su equipo y también los productores de Coplaca, sino visitando desde primera hora de la mañana, desde las 6 de la mañana, los mercas. Se fueron a Sevilla, se fueron a Barcelona, hoy estuvieron en Madrid. Discutiendo y hablando inclusive con los maduradores receptores, hablando con Javier, pidiéndole, bueno, pues qué es lo que está pasando, cómo se está desarrollando las ventas, es decir, se trabaja muy mucho en eso. Hombre, a ver, cuando viene la gente muchas veces no tienes la oportunidad de hablar con todos los agricultores que vienen porque no hay tiempo muchas veces material, entonces en estas ferias pues se aprovechan estos viajes, intercambiamos opiniones, cada uno expresa sus inquietudes, sus dudas y sus sugerencias, porque también aportan sugerencias, y claro, todo el mundo se intenta pues llevar una idea de cómo se va a comportar el mercado en las próximas semanas, en los próximos meses, incluso de lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Pues buscan un poco explicaciones y motivos por lo que este año ha sido un año muy complicado y muy duro, ¿no? 30 millones de kilos de plátano, tú nos decías las cifras de Eurobanán, es decir, eso en sí es un éxito, porque hemos vendido mucho más de lo que estábamos vendiendo. No, yo creo que realmente hay que hacer dos valoraciones que hay que destacar, ¿no? Por un lado, es verdad que desde el punto de vista del agricultor, yo me pongo en su piel, y no ha sido un año bueno de precios, está claro, no ha sido un año bueno de precios, y por lo tanto como agricultor pues te das cuenta que esa situación existe, y las inquietudes que tiene la gente que trabaja y que vive de este cultivo tan, tan sacrificado, ¿no? Pero después tienes otra parte, es la parte más, vamos a ver, desde el punto de vista comercial, en el que dice, oye, este año hemos sido capaces de vender, pues en el caso nuestro, 12 millones de kilos más que el año pasado. Ya el año pasado vendimos 4 más que el anterior, así que en 2 años estamos vendiendo 16 millones de kilos más. Con las dificultades que tiene eso, con la situación de crisis económica, pues un poco, también te vas un poco contento de decir, hombre, hemos conseguido vender un volumen bastante importante de plátanos, muy superior a lo que hemos hecho otros años, ¿no? Javier, ¿qué perspectivas hay? Bueno, yo creo que tenemos que ser siempre optimistas. Pienso que hay que pensar que no estamos, que estamos pasando un momento malo, pero que esto vamos a darle la vuelta, que los plátanos se van a volver a vender en las mismas circunstancias que se han vendido otros años, y que hay que darle un... Yo creo que al agricultor hay que darle ánimo y hay que darle sensaciones también positivas, no es todo negativo, ¿no? De hecho, lo que sí nos preocupa y sí nos gustaría preguntarte que nos valorara es, bueno, pues esa espada de Damocles que tenemos con esa entrada de banana de Ecuador, el primer productor mundial, y que bueno, que nos puede hacer bastante daño. Bueno, yo creo que si la entrada de bananas de Ecuador en la Unión Europea es muy importante. La bajada de aranceles que está prevista no va a hacer más daño todavía, pero lo va a hacer a nivel europeo. A nosotros lo que nos va a hacer mucho más daño es la banana africana, que está mucho más cerca, que se parece más al plátano de Canarias
y que no paga arancel ninguno. Y sobre todo que los puertos de entrada de esa banana africana son los puertos europeos del sur. Es decir, entrarán por Francia e incluso a lo mejor puede ser que entren hasta por España. Entonces, eso es más preocupante que... Todo es preocupante. La banana de Ecuador con la bajada de arancel va a presionar más los mercados europeos y lógicamente esa banana va a terminar por entrar en España. Pero a título principal, más importante, yo veo mucha más problemática con la banana africana. Tu objetivo es incrementar la rotación de los productos, de todos los productos que vende Eurobanan, porque así se consigue mejores ventas. Está claro, la rotación de los productos es muy importante, que estén el menor tiempo posible en los lineales, que estén en las mejores condiciones y no solo en el plátano. El plátano es un producto muy delicado, tú lo sabes, es muy perecedero, pero bueno, sobre todo es muy delicado en cuanto al aspecto, la presentación, y hay que procurar que el tiempo esté lo menos posible. No podemos permitir que unos plátanos estén 4 días en un lineal, porque al final todo el mundo los toca y lo que hacemos es multiplicar de forma exponencial los daños, y eso es lo único que hace es perjudicarnos en la venta, en la presentación y en definitiva en que la gente se va del plátano, ¿no? Volvemos de nuevo a Eurobanan, porque recuerdo una frase que nos decía hace tiempo que a veces los productores olvidan. Dice, un productor de coplaca gana 2 veces dinero con el mismo plátano, es decir, vendiéndolo y a su vez después volviéndolo a vender aquí en Eurobanan. Sí. Eso es una idea que a veces se olvida, ¿no? Bueno, es una idea que nosotros pusimos desde el año 93. Nosotros creemos que el agricultor tiene que ser partícipe de todo esto, tiene que no solo vender su plátano y cobrarlo en las mejores condiciones, sino que encima todo esto genera dinero. Tú has visto el movimiento que hay de otras frutas y lo que está claro que nosotros apostamos por eso, por aprovechar esa sinergia que producía el plátano y que atrae a muchas más frutas, que genera un beneficio, y ese beneficio es ¿para quién? Para los dueños de la empresa. Nosotros pensamos, siempre hemos pensado que los dueños de esta empresa tenían que ser los agricultores y así lo hemos puesto en práctica y por eso ellos ganan 2 veces. Ganan lo que cobran con la venta de sus plátanos y después ganan con la maduración de los plátanos y con todas las frutas que vendemos aquí en Eurobanan, que al final, por poco que deje, algo dejan. Y la inversión en Eurobanan continua. Hemos visto cámaras de última generación, hemos visto nuevas plantas que se han puesto a funcionar, mejoras en los contratos con los asociados, es decir, no se paran. Esto te lo voy a decir, es una rueda que tiene que estar funcionando, no se puede parar porque en el momento que se pare cuesta mucho más el ponerla a funcionar. Entonces nosotros de forma continua estamos siempre intentando tener las mejores instalaciones para dar el mejor servicio. El año pasado vimos las cámaras de maduración nueva de Madrid, incluso estuvimos en Alicante, si no recuerdo mal, las vimos. Ahora, pues bueno, estamos a punto de iniciar obras en Sevilla, vamos a ampliar la nave de Sevilla. Se nos ha quedado corta, por suerte nos gusta que se nos quede corta, no que se nos quede grande desde el principio. Estamos modificando los puestos de venta de Barcelona, las paradas también las estamos arreglando, le estamos dando otros aspectos. Lo que tratamos con esto es que la gente cuando entre vea el producto, lo vea en condiciones, lo encuentre bien, se encuentre a gusto en el sitio donde está y todo eso pues, nos permita vender más plátanos principalmente y después pues vender toda la otra gama de productos que tenemos y que nos ayuda a que el agricultor cobre 2 veces como tú dices. Pues como las ferias son novedades, vamos a preguntar por las tendencias con respecto a los plátanos. ¿Hay alguna idea que bulle por ahí? Bueno, tenemos 2 cosas en mente ahora y vamos a tratar de ponerlas en breve. Bueno, la primera que vamos a intentar es, creo que dentro de 2 o 3 semanas vamos a intentar sacar plátanos fuera de España otra vez. Vamos a intentar hacer unos pinitos en un mercado en este año. No vamos a coger el mercado de inglés como hicimos anteriormente, vamos a intentar buscar un mercado en Francia. Vamos a intentar a ver si somos capaces de sacarlo adelante. La gente insiste mucho, creo que hemos sido los únicos que lo hemos intentado en varias ocasiones. Y bueno, lo vamos a intentar otra vez. Y después tenemos también en mente, está diseñada ya, y bueno, no era cuestión de traerla aquí a la feria, vamos a intentar hacer lo que mucha gente habla del plátano colegio, nosotros vamos a hacer lo que vamos a llamar el plátano school. ¿Plátano? School, en inglés. Entonces, exacto, y va a ir con una caja en un formato diferente, más pequeño, con un determinado tamaño, y intentando que se pueda, si no cerrar algunos acuerdos con determinados proveedores de colegio, pues por lo menos intentarlo y que no quede por nuestra parte, ¿no? Javier, pues muchas gracias por este ratito que has estado con nosotros. Sé que hay mucha gente esperándote, muchos clientes esperándote para hablar.
pero eso sí, me gustaría que me invitaras a algo muy especial que tengáis por aquí en el Urbano. Bueno, sabes que ha sido un placer estar aquí contigo un rato. No pasa nada porque haya gente que espere. Estoy encantado siempre de atenderte. Y bueno, yo creo que lo que podemos hacer ahora es pasar y nos tomamos unos zumos producidos por nosotros con toda clase de frutas, con mangos, con plátanos, con papaya, un poco de todo. Por lo dicho, aquí estamos invitados. ¿De qué lo quieres, Lucio? ¿Y de qué tenéis aquí? De mango, de naranja, de piña tropical, mezclado un poco con todo, lo que tú quieras. Y aquí también hay fruta picada, ¿no? Sí, fruta picada. Por aquí también, con mezclado. Estos son, o las tendencias, como dices tú, un poco que se venden en los supermercados, en los mercados ahora un poco exclusivistas, ¿no? Pero bueno, yo creo que este zumo estará bien si lo pruebas, este de mango y de naranja. Venga, ¿lo probamos? Vamos a probarlo. La de la feria para todo el programa. Salud. Ah, bueno.